paso. ¿Qué? ¿Otra? ¡Otra! ¡A ver si aguanta! ¡A ver si aguanta tú, maricona! ¿Maricona yo? Sí, tú. ¿Hijo de 7000 padres? ¡No! ¡Yo! ¡No veas, eh! ¡Vaya tela! ¡Otra! ¡Venga, otra! ¡Ponte otra! ¿Te lo mismo? ¡Sí! ¡Agua otra vez! Hay que ver un poco que me consumí, ¿eh? Pero esto se va a acabar, ¿eh? Esto se va a acabar porque esto es un restaurante de dos tenedores. ¡Ya, de dos tenedores! ¡Pues nos vamos! ¿Por qué? ¡Porque uno va a tener que comer con las manos! ¡Yo que no aguanto más, ¿eh? ¡Yo no puedo, ¿eh? ¡Yo que...! ¡No, no, no lo hagas! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que la vida es una maravilla! ¿Qué hace, carajo? ¡Que le cambió la bombilla! ¡Esto es un atraco! ¡Dios, qué problemón! ¿Qué te pasa, chaval? No había cubierta para nosotros y vienen otros dos. ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Olimpio dispara! Pero tú eres el hechicero. No, pisa Kiko y Sara. ¡Ay, Kiko! ¿Sí? ¡Niña! Pero eso no es de Kiko y Sara, eso hace un montón de años. Era cuando ya estaban los caños. Ah. ¡Vámonos, que no han descubierto! ¡Mira, mira! Pero, sí. ¿Era el indio o quieren? Tranquilo, el indio, que lo tengo yo más que calado. ¿Lo han descubierto? Sí. Yo no sé cómo lo han descubierto. Yo creo que va a ser por el palo. Tenemos que hacer algo. Ya lo tengo. ¡Tíñete el pelo! ¡Tíñete el pelo! ¡Tú eres tonto! ¡Tú eres tonto! ¡Me voy a cambiar de pañuelo! ¿Cómo voy ahora? Parece otro. ¡Vámonos! ¿No queréis más nada, no? ¡Esto es un atraco! ¡Eso! ¡Te van a descubrir! ¡Esto es un atraco! ¡Que no! ¡Que aquí no hay tabaco! ¡Pero me atraca! ¡Siéntate que te van a disparar! ¡Que se le va el tarro! ¿Cómo se pone la gente por un cigarro? ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo al suelo con la mano en la nuca! ¡Pero tú eres el hechicero! ¡No! ¡Andy Luca! ¡Niña! ¡Niña! ¡Pero eso tampoco es Andy Luca! ¿Eso cómo va a ser? ¡Es que es la única que me sé! ¡Vámonos! ¿Quién es eso? Aquí vienen a atracar cualquiera ya, ¿eh? ¡Otra vez! ¿Y yo más no puedo hacer? Yo creo que es por la voz. Lo llevo pensando un rato. ¿Por la voz? ¿Eh? ¡Cabrones, no seáis más chivato! Cámbiala, pon bombas de vaquero. Tú eres tonto. ¿Eh? Me voy a cambiar de pañuelo. ¿Ese no es de antes? ¿Oye? Sí, vamos, irreconocible. ¡Soy! ¡Pero tú eres el hechicero! ¡Carajo, me siento! ¿Conoces tú mi pañuelo? ¡Oh! ¡El dinero! ¡Yo no te doy un duro! ¡Ay, no te doy un duro! ¡Vamos, ni me dijiste! ¡La botella! ¡No te la puedo llevar, chiquillo! ¿Por qué no? ¡Porque vamos a tener que recortar forillo! ¡Oh! ¡Esto es un secuestro! ¡Ah, de categoría! ¡Yo también me acuesto! ¡Qué acuestro! ¡Sigue cantando! ¡Secuestrado! ¡Secuestrado! Sí. ¡Dos palabras! ¡Ah! ¿Pero es que eso cuánto dura? ¿El secuestro? Sí. Por lo mismo dura un día, dos, tres... ¡Ah! ¡Yo no puedo! ¡Mi padre me deja hasta las 12 nada más!
Y es que es una pena que no la pueda aprovechar otro mejor, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué hacemos? Pues secuestramos al chino. ¿Qué chino? Pues al chino disfrazado de mexicano. ¡A este! ¡Secuestrado! ¡Ea! Hay que hacer algo, Sherry. Hay que salvarlo, ¿eh? Vale, a ver. ¡Ey! ¡Los de adentro! ¡Liberar mexicano inmediatamente! ¡Les habla el Sherry del Oeste! Sherry, no te escuchan. Yo creo que tiene que gritar más. ¡Cércate, cércate! ¡Ey! ¡Los secuestradores! ¡Me escuchan! ¡Que liberen al mexicano, pero ya mismo! ¡No se entera! ¡Voy a ello! ¡Venga, ve! ¡Ding-dong! ¡Pasa! ¡Que me está hablando Rosario! ¿Qué Rosario? ¡Shari! ¿Qué Shari? ¡De las barbas! ¡Ah, Shari! ¡Ah, Shari! ¡Que os está hablando y no contestáis! Porque es que no nos estamos enterando de nada. ¡Ah, claro, normal! ¿Tenéis cerrada la ventana? ¡Quítalo ahora que no te escuchan! ¡Ey! ¡Eh! ¡Los de dentro! ¡Sí! ¿Qué queréis? ¡Un helicóptero y una pizza! ¡Un helicóptero y dos pizzas! ¡Ah! ¡Pues el helicóptero va a tardar! ¿Y eso por qué? Porque estaban en el oeste y lo tienen hasta que inventar. ¡No queremos un helicóptero! ¡De pizza! Pero es que eso es más difícil que ganar Tony con una camisa. ¡Pues por lo menos las pizzas! Bueno, pero eso tampoco va a poder ser. ¿Y eso por qué? Porque el 2x1 es locar y recoger. ¡No queremos la pizza! ¡Uy, la ventana! Bueno. Ya llega. 21, 21, 21. Pero matraca, ese es el número de Radio Taxi. ¿Esto cómo va a ser? Bueno, pero alguien las tendrá que traer. Voy yo por ella, ¿vale? ¿Traigo cambio? Sí, de 20. Venga, hasta ahora. Sherry, pregúntale si quieren algo más. ¡Eh! ¡Los de dentro! ¿Queréis algo de bebé? ¡Queremos algo de bebé! ¡Por eso lo que he preguntado! ¡Pero nosotros somos los secuestradores! Bueno, ¿queréis algo de bebé? ¡Queremos algo de bebé! ¡Sí! ¡Un whisky doble! ¿Con cada limón? ¡Sí! Venga, ¿y tú, hechicero, qué quieres? ¡Otro whisky doble! ¿Con K? No, con W. ¡Ja! ¿Por qué hay que aguantar, eh? No, estoy equivocado, yo creo que es un doble. Bueno, callarse ya. ¿No? A ver, estamos accediendo a las peticiones. Ahora, liberar mexicano del tirón. ¿Pero qué? ¿Movistar o Vodafone? No, ¿qué me dices? Mira, por ahí viene ya el matraque. Seis pezuñas. ¡Matraca! ¿Qué quieres? Ven para acá que tengo un plan que no puede fallar. ¿Qué te pasa? Mira, va a meter esta pistola en la pizza y así, cuando tú entres en el salón, los mata de repente. ¡Ah, no puede ser! ¡Que le han pedido de dos ingredientes! ¡Déjate de tontería, hombre! Vamos a ver, ten cuidado. Esta pistola solamente tiene una bala, y con esa bala tiene que cargarte a los dos indios, ¿eh? Y liberar mexicano. Pues, ojalá sea de dos yemas la bala. ¡Dito, bonifisa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Cómo se está dando con la pizza tú, eh? Pues me da un montón de pizza. ¿Pero esto qué es? ¿Eso, una pizza? Pero si está fría, está caliente, está mojada, está seca, ¿esta qué pizza es, cojones? ¡Unas cuatro estaciones!
¿Y qué trae? ¿La pizza nomás? No, os he traído de regalo un litro de zumo de cactus. ¡Hombre, de regalo! ¡Hombre, de regalo! ¿Regalo? Y por aquí, litro de zumo de cactus, 40 euros. Esto es un clavazo, colega. ¿Clavazo? ¿Clavazo cuando te lo beba? Pero Mataca, que la pizza trae una sorpresa. ¿Ah? ¡Una pistola! ¡Esto lo prohíben las leyes! ¡Hey! A ver si en vez de una pizza te trae un roscón de reyes. Pues la pizza me la quedo yo. Vale, y la pistola yo. No, la pistola para mí. No, la pistola es mía. A mí me ha gustado. Ya, pero a mí me ha gustado más. Pero es que la pizza era mía. Pero la pistola era mía. Porque si te hubiese tocado el ABA, paga tú el rosco. Pero te ha tocado la pistola. Yo la pizza, la pistola. Es que como las dos empiezan por pi, claro. ¿Y las dos se ven con él? No, eso no. Dame la pistola. ¿Qué me da cambio? Un besito. Dame la pistola, un besito. O sea, tonto, que tonto soy yo. Dame. No. Un besito. Un besito. ¡Toma! ¡Te he engañado, tonto del tirón! ¡Lo sabía! No te diera un besito, te diera dos. ¡Ahora tengo la pistola! ¡Y tiene una sola bala! ¡Y va a ser para uno de los dos indios! ¡Vaya a morir! ¡Es que vaya a morir! ¡Vaya a morir ahora mismo! Bueno, otro día. ¡Claro, yo es que gasto unas bromas! ¡Venga! ¡Más dinero! ¡Venga, hasta luego! ¿A quién va a rematar Matraca? Porque yo escucho un tiro, ¿eh? Ahora voy a preguntar. ¡Ey! ¡Matraca! ¿Qué? ¿Te has cargado ya a los dos indios? Porque esos dos tenían tres ninas. ¡Que va, me ha dado pena! ¡Que me han dado 2 euros de propina! Pero Matraca, ¿te has pedido algo más? ¡Que después esta gente se crea! Pues mira, creo que ahora están pidiendo una oreja. ¡No! ¡Se está rindiendo! ¡Se está rindiendo! ¡Ey! ¿Qué? ¡Se está rindiendo! ¡No, mariquita! ¡Pero sí, que estoy sacudiendo las mitas! ¡Sherry! ¡Aquí no se libera nadie hasta que no nos digáis dónde está el dinero! ¡No, no! ¡Nosotros lo vamos a decir, eh! ¡Calláis todos dos, eh! ¡Poco valor y si usted lo va a decir mexicano! ¿Eh? ¡Porque le vamos a torturar! ¡Eh! ¡Le vamos a dar tras, triquitraque! ¡Eh, le vamos a... ¡Bocao! ¡Bocao en los casetes! ¡Vos te vas a hartar! ¡Vos te puedes hartar! Y la vamos a torturar hasta que hable. Y como no hable, le vamos a partir el coco. No, como hable el figurante, le vamos a pegar a nosotros. ¡Salirse de ahí, carajote! ¿Por qué? Porque tenemos que cantar los cuplés. Fin de la parodia. 1, 2, 3. Fin de la parodia. Y para los artibles, yo le canto ahora 2 cuplés y un tema libre. Fin de la parodia. Y para los artibles, yo le canto ahora 2 cuplés y un tema libre. Para, pito otra vez. Para,
para nuestro estado. Nuestro estado va de culo. Esto picha es para irse. Y es que somos el cachondeo de casi todos los países. Barba picha, no pegue más tiro. Verá que cualquier día nos echan de la Unión Europea. Zapatero, si eso pasa es para pegarte cuatro cateas. Ha prometido el presidente que lo hará todo para que España crezca. Pues primero compraré a tus dos chiquillas la ropa en breca. Somos grandes bandidos, somos grandes pistoleros. Y hemos robado ya casi todo el ganado del pueblo entero. Por eso grita la gente. ¡Cuatrero! 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 ¡Pra, pa, para, pa, pra! 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 Cuando veo. Cuando veo la cabalgata, allí van los seis pitufos, la de Reyes Carnavales. Allí van los seis pitufos. Barba pichá, no pegue más tiro. El día de los Juanillos de los dos santos, los seis pitufos. En el pregón infantil, ¿quién estaba allí por los seis pitufos? Está la cosa muy chunga, fíjate tú si está la cortita. Que veo los seis pitufos de monaguillo en la borriquita. Somos grandes bandidos, somos grandes pistoleros. Y hemos robado ya casi todo el ganado del pueblo entero. Por eso grita la gente. ¡Cuatrero! 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 ¡Trapa para para! ¡Trapa para para! ¡Esto es! Así que voy a hacer uno de mis conjuros. Venga. Avisa, cojones. En la puerta del salón bar.
estás comiendo, forastero? ¿Un bocadillo de queso García, vaquero? A ver, Cicero, mírame por la ventana. Cuéntame, ¿cómo son? Uno es moreno. ¿Y? El otro también es moreno. ¿Y el otro cómo tiene el pelo? Vérmelo diciendo. Al otro creo que todavía le está creciendo. Pero uno es el Sherry. Sí. Y el otro es el Matraca. ¿Y el otro quién es? El otro creo que es Bill, el de quién es quién. ¡Ya! 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 ¡Aquí!
¡Al hechicero en la frente! ¡Toma! ¡Ay, que me duele la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me duele la cabeza! ¡Hechicero! Si te das la cabeza, te tienes que morir. ¿Qué va? Eso se arregla con un termajín. Pero un polvo. Termajín polvo. Se lo damos por bueno, ¿vale? Se lo damos por bueno. Venga, un minipunto y no peleas. ¡Toma! ¡No cumple! ¡No cumple! ¡No cumple! ¡Papurrí! ¡Papurrí! ¡Ja! ¡No cumple! ¡Venga, tira ya para allá! ¡Y venga, indio! ¡Tira tú ahora! ¡Bla, bla! ¿A qué lado? ¡Armatraca en la pierna! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Sufre, mamón! ¡Pégate en caso de los minipuntos que tenéis, eh! ¡Que te matraca! ¡Espera tú ahora! ¡No, no, todavía no! ¡Creo que le da armatraca en la pierna! ¡Esto nos da la vidilla! ¡Mientras no me den la pierna, que tiene, no tienes rodilla! ¡Ahora sí, ahora te toca tirar, eh! ¡Bueno, ahora voy yo, Sherry! ¡Venga, confío en ti, matraca, que vamos 3-1! ¡Me voy a jugar un triple! ¡Venga! ¡Pam! Pero, ¿matraca? ¿Por qué no dice a quién ha disparado? ¡Ya, he fallado! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Toma! 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 ¡Pero tú eres tonto o eres grande! ¿Cómo se puede fallar a tan poca cercanía? ¡Desde luego, apunta ya, majareta! ¡Ay, no puedo! ¡No me traigo la libreta! ¡Míralo! Así no se puede jugar con él. Es que me lo expulsa del equipo. ¿Sabes lo que te digo? Mira, corto contigo. Mira, vamos, mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que era broma, yo sí tengo bala. Toma, toma. ¿Qué le ha pasado al sheriff? No sé, ha muerto en el acto. ¿Cómo ha sido? No sé, habrá sido un infarto. ¿Cómo con un infarto? ¿Cómo un infarto? Si yo te he visto cómo me ha disparado, ¡la he matado! ¡Ah! ¡Asesino! 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 ¡Los he matado a todos! ¡Soy el mejor pistolero! Sí, picha, pero para el año que viene va a tener que sacar un romancero. ¡Forasteros y forasteras! Aquí termina por hoy la historia de los vaqueros de Springfield. El que quiera escuche más, que le den más a gente y nos pasen a semifinal. Hoy te invito a mi poblado a que vengas a verme. Porque eres mi recompensa sin ley ni maldad. Entregaste tus armas certeras en forma de aplauso. Y por eso tiro mi pistola y declaro la paz. Porque sin ti, qué frío quedaría mi poblado. Sin gestos ni sonrisas de tu lado. Que aquí las estrellitas son de barro. Quiero poder retener tus besos de ayer. Si por cada segundo me dispara una sonrisa. Si cuando estoy contigo no encuentro otro destino. De disfrutar cantando con este grupo de amigos. Tú dispárame con aplausos para sentir tu calor. Dispárame con tu esencia, con tu arte, con tu olor. Dispárame que si muero resucito por febrero. A decirte que te quiero, que te quiero. Dispárame. Aplausos para sentir tu calor, dispárame. Siempre a tu arte con tu olor, dispárame.